¿Se te escapó tu gato? ¿La chica de al lado no sabe que existes? ¿Le has preguntado a los cuatro vientos si no recibes respuestas? El molcajete está al rescate. Ya nos pusimos nuestras batas y estamos listos para el consultorio de todo y nada. Té molotitos y té molotitas, sean ustedes bienvenidos, bienvenutes al stream. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sí. Buenas anoches. Buenas anoches a todos. Anoches. A todos y a todas. O a todes. O a todes. Todes. Es correcto. Es correcto. Hoy, 16 de marzo de 2021, abrimos consultorio. Un espacio de ustedes para ustedes. Como ya se la saben, cuéntenos lo que traigan en mente esta noche, porque para eso estamos aquí. Para eso hemos venido a este mundo, a resolverle todas y cada una de sus dudas, de sus consultas, de sus dudas existenciales, de la boina, de la baquetera. No, pues, órale. Pues nada, güey, que nos fuimos de puente. ¿Y qué significa para ti hoy en día? No, a ver, pinche covidioso. No. Digo, nos fuimos de puente como mexicanos. Ah, ya. Yeah. Pensé que tú. No. Hubo el puente, puentesazo. ¿Qué hiciste de puente, güey? Ahí te va. O sea, yo la agarré así como más en forma, güey. Porque, en teoría, ¿no? La empresa en donde laburo, donde trabajo, ¿sí? El día de tu cumpleaños te dan. Ah, pero okay. Yo tenía un montón de juntas y de trabajo el mero día de mi cumpleaños, entonces pues no se pudo, güey. Entonces, como no se pudo, espérame, porque es que estoy viendo, es que estoy como en espejo, güey. No me gusta estar en espejo, güey. Ah, sí, es súper molesto, güey, estar en espejo porque quieres ver que estás haciendo algo en la cámara y aparece el otro lado. Ahora apareciste al revés, güey. Ahí estás, ok. Ahí ya se volteó todo. Listo, ya, ahora sí. ¡Ánimo! Es que generalmente no me doy cuenta, pero hoy como está la playera, güey, sí me doy cuenta, ¿sabes? Fíjate que curiosamente yo te veía bien. Ahora yo te veo al revés, pero en el stream se ve bien. ¿Cómo? Ah, yo te veo al revés. Pues yo te veo al revés, güey. Pero en el stream se ve bien. O sea, es curioso. ¿Por qué me vas a ver al revés tú, güey? Pon otra vez a escena la playa. ¡Ánimo! Ahí está, mira. Te voy a mostrar por WhatsApp cómo te ves al revés. De este lado. Todo mundo te ve bien, yo te veo al revés. Ese es el único punto que te estoy tratando de transmitir. Pues no, en fin, ya por que estás qué, culero, no tendrías por qué, pero bueno. Ya que estás, ahora sí, normal, cuéntanos, ¿qué pasó aparte? Cuéntanos, cumpleaños. Cumpleaños. Mi cumpleaños fue el jueves, que vamos a festejar este otro jueves, ¿no? Vamos a cambiar el jueves de Valorant por un jueves de Jackbox Party. Ok. Para poder celebrar de una forma adecuada las nuevas primaveras. Bueno, el caso es que pues así pasó. Tenías trabajo. Tenía trabajo. No. Entonces, sabes ni qué estabas diciendo, güey. Ya estaba como en la quinta luna, güey. Bueno, entonces, así pasó, y ya no sabías ni qué pasó. Así pasó. ¿Y qué pasó? Muy bien. No sé. Espero que alguien más sepa qué pasó.
Bueno, entonces el caso es que te dan tu cumpleaños, yo no lo pude tomar porque tenía un chingo de trabajo ese día. Entonces decidí tomar el viernes y luego me acordé que el lunes era no laborable. Entonces estuvo más chido porque entonces agarré de viernes a lunes, güey. Ok. Oh, yeah. Entonces fue un puente todavía más largo, güey. Que ahora sí ya me tocó celebrar mi cumpleaños pandémico, güey. Cumpleaños pandémico, ¿cómo fue? Fui de los pocos que la había librado, güey, ¿no? El año pasado, sí, es cierto. El año pasado, el 7, 6 de marzo, logré celebrar mi cumpleaños de una forma adecuada con una pedita acorde a los 34 años que estaba cumpliendo en ese entonces. Sí, ahora, de acuerdo. ¿No? Ahora ya se fue al carajo, ¿no? Pues realmente, ¿cómo la pasé? Solo vinieron mis papás y mis dos hermanos. Y ya, estuvimos aquí en la casa, ya sabes, abriendo todas las ventanas para que circule el aire. Bueno, cabe recalcar que tanto mis papás como mi hermano son, no salen a nada, ¿no? Todo lo piden, okay. Todo lo piden a domicilio, y además viven en el mismo edificio que yo, entonces, pues es como estar en cuarentena juntos, pero no juntos, pero no juntos, revueltos. Pero no revueltos, como quien dice. Entonces, pues así fue, un cumpleaños bastante tranquilo. Ahora sí no hubo nada de festejo masivo, ¿no? Una pedita, nada por el estilo, porque somos personas de bien y decidimos respetar las reglas y no ser ñeros y hacer una fiesta en plena pandemia que pueda conllevar a más contagios y a un desastre. Sí, sí. Muy cabrón. Entonces, muy bien hecho. Muy bien hecho, Peter, entonces, me parece. Ese fue el festejo. El otro festejo va a ser este jueves en el Molcajete, en el cual vamos a estar igual el programa hablando un poquito de ese pedo. Yo creo que vamos a ahondar en el tema de los cumpleaños pandémicos y no pandémicos y demás. Vamos a tener la sección de Así lo vivimos, cumpleaños, para que nos puedan ustedes también contar sus experiencias de cómo han vivido sus cumpleaños en esta pandemia, cómo lo han festejado y cómo han podido, pues que no decaiga el ánimo. ¡Ánimo! Que no, ya estamos en las últimas, ¿no? Bueno, pues eso dicen, güey, o sea, eso es lo que a mí más me preocupa, cabrón. Bueno, ya, sí. El tema de cumpleaños lo vamos a tratar el jueves, ¿ok? El jueves ya ahondamos en festejos, qué pedo, cómo van, cómo ustedes le ha ido, etcétera. Y ahora, el tema de eso de que estamos en las últimas, cabrón. No sé si tú has tenido que salir a la calle por algún motivo, circunstancia. Yo, sí. Generalmente, lo único que salgo es al súper, güey. Y hoy salí a vender mi coche, güey. Pero en todos los trayectos hay unos, así como los camellones, hay unos como espectaculares, güey, que dice, aguanta, ya casi acaba este pedo, ¿no? Ajá. Y yo digo, mames, cabrón, o sea, ¿con qué huevos se atreven a decir, aguanta, ya casi acaba este pedo, ¿no? Ese mismo desmadre es el que nos tiene en este pinche punto de desquiciamiento, güey, y de contagios y de estupidez masiva, güey, creo yo. Porque sientes que estás en la recta final. Porque sientes que ya está ahí, entonces la gente se relaja y dice, ay, güey, pues si ya estamos ahí casi, güey, pues ya chingue su madre, ¿no? Ya estamos del otro lado. Como cuando el puto cabecita de algodón, ¿no? Salió a, abrájense, ustedes no pasa nada, abrácense, bésense, güey, ¿no? Escúpanse en la boca, güey. Casi, casi. Me acuerdo los mucho. Los tubos del metro. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? Hace un año, justo de esa etapa. De cuando este cabrón le mordió el cachete a una niña, güey. Sí. Que fue sí. Justo en este límite de ya estamos en pandemia, no estamos en pandemia. Y este cabrón acá, órale, güey. Sobres la mordida cachetera a la niña. Entonces, así como de, what the fuck, güey. Cierto, pero, bueno, lo recuerdo. ¿No? Así ha sido, güey. Y el tema de las estampitas y demás pendejada y media que este güey ha sacado, que ahora nos lleva a este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que una de las peores iniciativas, yo entiendo que tienen que como que darle esperanza a la gente, porque es la ciudad de la esperanza, sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Desde que este güey gobernaba. Pero creo que va a haber un límite, cabrón. O sea, creo que va a haber un límite en el güey, a ver, no estés
sacando este tipo de información porque no es una información que sea verídica, güey. No estamos cerca, estamos todavía lejos de acabar, güey. Ahorita están vacunando únicamente a la gente que es mayor de 60 años, güey. Y van a un ritmo muy lento, güey. Muy lento, güey. Porque además son dos vacunas, güey. Entonces, están vacunando, sí, ¿no? O sea, ya llevan que... Que además esas dos vacunas tienen un rango de 20 días de separación, 20 ¿no? 20 días de separación, güey. Entonces, estás hablando de que estás avanzando. Creo que llevamos 4 delegaciones, ¿no? En estos 2 meses, 4 delegaciones. Que esas mismas 4 delegaciones en 20 días se van a tener que volver a vacunar, güey. Lo cual entorpece, obviamente, la apertura de nuevas delegaciones. Y una vez que acabe, o sea, estaban haciendo un cálculo y a los güeyes de nuestra edad nos va a tocar ya como por ahí del 2022 a finales o 2023 al paso que vamos, güey. Entonces, así como de que, güey, o sea, estamos muy lejos de poder acabar. Ya estamos del otro lado, güey. Vámonos a Acapulco. Porque además, seamos sinceros, la mayoría de, o la gran cantidad de gente que no sale, son justamente a los que están vacunando. ¿No? O sea, toda la gente que sigue saliendo, que le ching, que se va a trabajar y la madre, es la gente que se va a vacunar casi al último, cabrón. Que es como la fuerza laboral del país, digámoslo así, güey. Así es. Entonces es así como de que, güey, por favor, no sean irresponsables. Otra, ya la cagaron una vez, güey. O sea, ahorita tienen como que, a ver, güey, ¿no? O sea, no mames, putazo. A ver, ¿quién es el pendejo, güey? No, no la vamos a volver a cagar, güey. Vamos a seguir así de que, cuídense, culeros, y ya. Nada de, pues sí, ya estamos sí, pero en es la recta final, güey. También tiene que haber algún tipo de no sé, de incentivo, güey, pero pues sí, la gente ya también está mucha, ¿no? Sí, ya mucha ya está desesperada, güey. Ya es como, pues al menos dar un poquito de esperanza de, bueno, ahí vamos, güey, ahí vamos, justo no te desesperes. Ah, que güey, de todos modos a mucha gente le vale madre, ¿no? Fíjate, güey, ya pasó más de un año. Sí. Ya vamos para el año, o sea, ya, cabrón, te acostumbras. Sí. O sea, no me chingues que después de un año todavía estás con, a huevo, yo quiero acá una pinche pedota, güey. No, cabrón, ya te acostumbras, ya sabes qué pedo, güey. O sea, ya desde que, güey, no puedes hacer pedas porque hay contagios, no seas pendejo, güey. ¿No? Pues sí, pero también tienes que llegar al punto de lo que es la nueva normalidad, güey. Claramente no gracias haces, por ese like y like. No haces pedas con 40 personas, güey, pero justamente me estaba contando un cuate de una fiesta a la que fue, donde tenían su arco sanitizante, güey, solamente había grupos de personas entre los que se conocían, la música bajita para que no tuvieras que gritar, o sea, fue una fiesta, dice, güey, yo nunca me hubiera imaginado una fiesta como a la que fui, porque dice, ni siquiera había gente bailando, la música bajita, pero, o sea, mi compadre es de, güey, ya está harto, ¿no? Güey, ¿estás de acuerdo que es una pinche necedad, güey? Pues porque sí, güey, pero también... Es salir por salir, güey. No creo, güey. No creo. Wey, yo creo que sí hay algunos puntos donde la gente sí ya... O sea, sí le hace falta. La gente que no está acostumbrada a estar encerrada en su casa porque lleva años y años y años sin hacer eso. O sea, por mucho que digas ya pasó un año y te acostó. O sea, no, güey. Todos no llevamos años, güey. O sea, nadie llevaba años encerrados en sus casas, güey. Todos estábamos acostumbrados a salir, güey. Al contrario, la gente llevaba de todo el tiempo saliendo, todo el tiempo en la calle, güey, de aquí para allá, en fiesta, en otra fiesta, güey, y es así como, güey, estar en mi casa tanto tiempo, pues sí, enloquece, güey. Yo creo que sí hay gente que sí le es complicado, le es difícil, y pues, o sea, sí es tan... ese es el tema. La nueva normalidad, güey, el peor es que mucha gente no lo toma con la responsabilidad o con el peso que debe ser. Como, por ejemplo, la gente que se va a la playa, güey. Ahí así a abarrotar la playa. Güey, ahí sí no hay forma de que nadie se cuide, güey. No mames, no, pero no es lo mismo, güey. No es lo mismo, güey. Porque justamente es lo que te digo. Depende cómo manejes la situación. O sea, yo te lo digo porque la neta a mí sí ya me está pesando un chingo no hacer cosas, güey. Pero mal pedo. O sea, sí, yo ya he estado llegando a puntos de estrés. De que yo me hace falta salir, güey. Todo el tiempo andaba afuera, todo el tiempo andaba en la calle. Entonces, para mí sí, a pesar de que lo estoy sobrellevando, sí me pesa, güey.
O sea, sí es así como, no mames, ya necesito ir a caminar, aunque sea al puto bosque, güey, porque ya estoy harto. Pues va a caminar al bosque, cabrón. Pues eso hacemos, güey, pero eso es lo que te digo. Nos vamos temprano en la mañana, nos vamos a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, llegamos al lugar, caminamos hasta las 10, 11, que es cuando empieza a llegar la gente. Y ahí sí ya te das cuenta de cómo está el pedo, güey, porque ahí apenas el domingo, güey, fuimos. Y ya para las 11 que empezaba a llegar la gente, lleno, así lleno, güey, mesas y mesas y mesas. Nosotros ya estábamos huyendo de eso, afortunadamente, güey, y es como lo hacemos. Pero mucha gente es, pues ya, a la chingada, güey, como caiga, está a la chingada, ¿no? Es pero el es gran una pedo. Pendejada, güey, o sea, tú me podrás decir lo que quiera. Es que la gente está acostumbrada, sí, cabrón, pero pues así toca, güey, o sea, te chingas. No hay de otra, güey. Uh-huh. O sea, nadie uh-huh. Es una estupidez, güey. ¿Por qué? Porque por no aguantarte 6 meses más, 1 año más, güey, te puedes chingar la vida a ti, güey, y a un chingo de gente más, cabrón. Porque sí, no es sí, una sí. persona, el pedo es exponencial, güey, que es lo que mucha gente no entiende, güey. Es mi vida, no es tu vida, pendejo, es la vida de un chingo de gente más, güey. Ajá, ajá. Que es lo que mucha gente no, pinche visualiza, cabrón. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Te digo, el problema es que quieren estar haciendo todo normal, como si no pasara nada, güey. Dicen, calvo, qué rico brillas a la chingada. Póngase una gorra que se rostiza, se le va a sellar el cerebro con el sol. No, ya está resistente, mano, ya. Ya no sale, no estás escuchando que no sale. No pasa nada. ¡Sanjo! ¡Jaí! ¡Jaí, Sanjo! ¿Qué onda, Sanjo? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Te digo que ese es el pedo, güey. O sea, el problema no es tanto. Yo entiendo, güey, yo también. O sea, yo estaba acostumbrado a, güey, o sea, el último, 2019, güey. Fueron 33 conciertos, cabrón. 33 conciertos, güey. O sea, eran más de 2 conciertos por mes, cabrón. Y me la vivía todos los pinches viernes en la arena, México, güey, yendo a las luchas, güey, y al cine, y a fiestas, y organizaba fiestas aquí en la casa. O sea, güey. Todos estamos pasando por lo mismo, güey. No es como de que, ay, pero es que no mames, todos salen y yo no, güey. Entonces, sí, güey, sí cuesta trabajo, güey, porque son un chingo de actividades que nos mamaban, güey, y era nuestro hobby, nuestro entretenimiento y todo. Pero pues, güey, o sea, ni pedo. Sí, te digo que la cosa es que no estamos tomando en cuenta la gravedad del asunto. O sea, sí, si quieres sí, hacer sí. algo así, por ejemplo, no atasques las mesas. Si ves que, o que se tomen pues las medidas, no sé, güey. Es que también está cabrón, porque pues la gente que necesita varo que vive de eso, ya llegaron, yo creo que ya llegaron a la verga, güey. Ese es el único, el único motivo para poder volver a o agarrar esta nueva normalidad, porque la economía se tiene que reactivar de alguna forma, güey. Me queda claro, güey, sí. Que hay gente que vive de actividades que tienen que ver con convivir con otra persona o servir a otra persona o un servicio que tiene que ver con otras personas. Uh-huh, pero uh-huh. La gente que es para hacer pedas, para irse de vacaciones, ¿no? O sea, dices, no me jodas, cabrón, por favor. ¿Qué te digo? De nuevo, el tema es... Dice, soy el mítico Sanjo F1, pero no pude volver a mi antiguo nick, así que volví con Tokio. Eso es todo, Sanjo. Eso es Sanjo. O sea, te digo que sigue habiendo el tema de los que también viven del turismo y así. Uh-huh. Entonces, si te vas a largar de vacaciones, pues no estés... O busca la manera de que sí haya como cierto cuidado de los demás, güey. La banda, o sea, ves, por ejemplo, lo de la playa y la gente anda como si no pasara nada, güey. O sea, como si fuera un día más en la vida del mundo, güey. Nadie se cuida, no hay sana distancia, no hay cubrebocas por ningún pinche lado. Deja tú la playa, cabrón. Sales a la calle, güey. Yo tengo que salir a la calle diario a pasear a los perros porque si no es un pinche desmadre. Pues entonces, ajá. Obviamente salimos con tapabocas, con sana distancia. Si vemos que hay una aglomeración de personas, nos cruzamos la calle o agarramos otra ruta, lo que sea. Pero hay mucho, no, ya ni siquiera sé cómo llamarlos, cabrón. Pero hay mucho güey, obviamente sin tapabocas, sin protección alguna, que además van con esta actitud como de... Yo soy el chingón, ¿no? Como retando a la gente así como de... Ay, güey, yo soy bien verga. ¿Qué?
pinches güeyes con sus bozales, ¿no? Como el imbécil este de Fernández Noroña, ¿no? Ah, es que ustedes con su bozal, está bien, güey, está bien, está bien. Chinga tu madre, güey, por favor. Ya sé. Señor Calvo, me cae bien, solo es broma. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Me pasó algo parecido, yo era de salir a los encuentros de carros a fotografiar, ahora tuve que hacer un cambio rústico. Me fue mucho mejor con eso, ahora fotografío camiones para una empresa de más. Esta pandemia me dio cosas buenas, pero como cosas horribles. Sí, a todos nos ha pasado factura, güey. O sea, a todos nos ha pasado factura en algún momento de la vida, cabrón. Y tienes que aprender a adaptarte. O sea, eres un puto ser humano, no eres un pinche árbol, te puedes mover, cabrón, ¿no? Entonces, si no te gusta, si estás aburrido, güey, busca algo que hacer, cabrón. No, no todo tiene que ver con lana, güey. Hay un chingo de cosas que puedes hacer en tu casa, güey, sin necesidad de, gastar dinero, cabrón, ¿no? De que es que no mames, yo estaba acostumbrado a ir al cine, güey, ¿no? Es que pedo. Pues, güey, ármate un pinche cine en casa, güey. Bájate películas. Yo no les estoy diciendo esto porque es ilegal, pero si no fuera ilegal, les diría, bájense unas películas de internet, güey, y póngalas en la televisión, cabrón. En la pantalla. En la televisión. Televisión. Televisión, sí. Ok. En VHS. En Betamax. En Betamax, ándale, pues, güey. ¿No? O en el monitor, o, güey, o sea, hay un chingo de jueguitos en el celular que te pueden enviciar mal pedo toda la pandemia, ¿no? Pregúntenle a Yaya con Brawl Stars, que es un juego pedorrísimo, güey, pero que puede llegar a ser muy adictivo, ¿no? Todos los exámenes. Así es, así es. Puede ser, puede ser, ¿no? Entonces son, o sea, son como muchas cosas que dices, verga, o sea, te tienes que adaptar, cabrón. O sea, no hay más. ¿Sí? Y ese tipo de anuncios, a mí me parecen anuncios muy pendejos, güey. Con una estrategia que dices, güey, o sea, como cuál es el objetivo, darle pinche esperanza a la gente para que la gente diga, me vale madre y me largo, güey. O sea, para los que apenas están llegando, el pedo es que hay muchos anuncios en la calle que dice, aguanta, estamos en la recta final. Nah, mames, toma tu recta final, cabrón. No. ¿Qué tranza, Yayo? Sacan las retas del Guitar Hero con la batería, dice. Ah, mira, puede ser, aunque la batería del Guitar Hero está en otro lado, pero sí. Dice, me pasa lo mismo que a ti, Peter, cuando me subo al camión para ir a trabajar. Edwin, gracias por ese like, man, bienvenido al stream. Sí, y es lo que te digo, güey, o sea, es gente que... Pues que le vale madre, güey. Que le vale madre, básicamente. ¿Por qué murió Guitar? Perdón, pero ahorita de ese comentario, ¿por qué chingados murió Guitar Hero, güey? No sé, cabrón, a mí me parecía un juego excelente, cabrón. Sí, es el mejor juego de la historia. Las dos franquicias, güey, Guitar Hero y Rock Band. Rock Band. A mí Rock Band me parecía aún mejor, güey. Sí, de hecho sí, Rock Band, de hecho es el que tengo es de Rock Band. No mames, o sea, por ejemplo, Rock Band fue una rachita que... Porque Rock Band tenía hasta... Mira, por acá los tengo, güey. Rock Band tenía... Fíjate, güey. Tenía una racha como de ciertos temáticos, digámoslo así. Mira. Es que tengo... O sea, a mí para empezar mis guitarras valieron madre solas. O sea, las cuidaba como mi alma... Y dejaron de funcionar. O sea, simplemente dejaron de funcionar, no entendí por qué. Pero, mira, pero fíjate que lo bueno de que ya tengo todo aquí. Yo creo que la repetición, o sea, era un tema, pero, o sea, el juego sí es el mismo, ¿no? A fin de mira, cuentas. Ahí se va. No sé si. Pero eso es lo que supongo que si vamos a ver. Si ustedes llegaron a ver güey. O sea, hay muchos juegos de música, güey. Yo lo que la repetición y las licencias, porque ya para el 5 ya no tenía canciones tan chidas, dice Otokami. Eso sí puede ser, güey. El copyright ha pasado factura a un chingo de servicios, güey. Y juegos. Okay. Supongamos. Aún así. Es que, o sea, eran un montón de rolas, güey, para pagar esa madre. Yo creo que a lo mejor la gente ya no estaba tan enganchada con esa madre. Puede ser. Sí, ahora, sí, mira, exacto, sí es, me hace mucho sentido lo que dice, güey. Uh-huh. O sea, el tema de la licencia sí es como de, pues sí, che porquería, malditos bastardos. Bueno, entonces... ¿Cuántos tracks tiene un juego de esos? No sé, cabrón.
pero un chingo. Bueno, este no lo voy a sacar porque está muy pinche metido, pero es el Rocksmith. El Rocksmith es como un Guitar Hero, pero con una guitarra real. Entonces estaba la guitarra real, iba sacando los acordes tal cual de la pinche rolita, güey. Al final, si te volvías master, podías aprender la rola a tocar la guitarra. Con la guitarra, sí, exacto. De hecho, tienen un programa que dice que no, creo que no, no sé si en 60 o 90 días aprendías a tocar la guitarra. Luego está esta madre que se llama Band Fuse. No sé si alguna vez alguno de ustedes lo jugó. El Band Fuse es muy parecido al Rocksmith, que es igual con tablaturas reales, nada más que era como la competencia que pues pasó como muy desapercibida, ¿verdad? Básicamente. Nadie la conoce. Básicamente. No había oído de eso jamás. Bueno, entonces, del Guitar Hero. Ahí te va, güey. O sea, el Guitar Hero. Yo tenía el Guitar Hero Rock Tour, World Tour, que es el que venía con batería y todo. Ajá, ese era el chido. El World Tour. Que mira, es que dice Many More, güey, pero no dice cuántas pinches canciones trae. Pero mira, nada más aquí de las que están listadas son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Son como 40 canciones de las que están listadas nada más, güey. Echa números, son... cuánto te sale la puta licencia, güey. Fíjate, este que es el Guitar Hero 5, que es el que decía Otokani, este trae 85 canciones. No mames, sí son un chingo, güey. Sí son como 60 canciones. 85 canciones trae este, güey. El Guitar Hero 5 trae 85 canciones, güey. Wow. Dice, el Guitar Hero 3 tenía 73, güey. Luego, no, pues sí son bastantes. Estaba el Guitar Hero Smash Hits. Es que eran un chingo, güey. Luego, el Guitar Hero Warriors of Rock. Ok. Que el juego, este era como más metalerón, un poquito, güey. Pero lo chingón de esta versión, güey, de este Guitar Hero, de Warriors of Rock, era la guitarra, güey. Es una guitarra edición especial de Warriors of Rock. Dejen ver si la puedo sacar aquí sin tirar al mueble. Que está súper chingona, güey. Ok. O sea, esta es la guitarra del Guitar Hero Warriors of Rock. Está chingona, sí. Está bien chingona, güey. Ok. ¿Y tus guitarras sirven todas? Sí. Tengo dos nada más. Ah, dos que sirven. La otra ya te digo que lo cagado del mío es que se madrearon, güey. O sea... porque no servía, y esta es como la clásica, güey, la que venía en el otro. Y tengo la batería, que esa sí funciona. Ajá, tengo una de esas. Tengo la clasiquita, que es como una Les Paul. Ajá. Y esas, y las dos se madrearon, güey. ¿Y la batería? La batería por ahí la tengo también. Y el micrófono, porque había una madre que era de canto. Ah, también. El micrófono también lo tenía, sí, también lo tenía. Tenía todo el kit igual. Bueno, entonces esos eran los Guitar Hero, ¿no? Uh-huh. Estaba también, ya veníamos este que es el Rock. Ah, no, este ya es Rock Band, este ya no es Guitar Hero. Pero este que eran el Guitar Hero Metallica. Ok. Y el Guitar Hero Aerosmith. Que eran una chulada, cabrón. Ok. Pero a mí... pues sí. Estaban chidos los Guitar Hero, ¿no? Pero... ok, ahora vamos al otro recorrido. Lo verdaderamente chingón, para mí, era Rock Band. Oye, ¿y Rock Band funcionaban los mismos... las mismas guitarras funcionaban para Rock Band, sí, que para Guitar Hero? Sí, sí jalaban, güey. Y la batería también. Fíjate. Qué cosa ahora, cagada. Cosa cagada. A mí se me rompió el... pues como el pedal. La batería de esa madre. Y tuve que comprar un pedal que está súper mamalón, güey. Que es como una calaca. Pero das cuenta, el pedal era una cosita así, ¿no? Del Guitar Hero. Este pinche pedal, güey, es una madre como así, güey. O sea, ya así para que te atasques mamalón, güey. Como de pinche metal. Parker James, bienvenido Parker James.
¿Qué onda, Parker James? Fíjate, está el Rock Band, Metal Pack. Ok. ¿No? Que estas eran puras rolitas de metal. Luego están todos los Rock Band normales, ¿no? El Rock Band 1, el Rock Band 2 y el Rock Band 3. Pero ahí les da el por qué me super ultra mamaba, güey. Hay dos ediciones del Rock Band. El Rock Band de los Beatles, que es una joya, cabrón. Este Rock Band es una joya. Y el Rock Band de Green Day, cabrón. Ok. Ok. Que este era, mames, un puto éxtasis para mí, güey. O sea, el Rock Band de Green Day era un puto éxtasis. ¿Qué tenía Rock Band que te gustaba más que Guitar Hero? Mira, en general, la verdad es que los dos juegos eran igual. O sea, para mí los dos juegos, en cuanto a cómo jugarlos, era same shit. Es prácticamente lo mismo, sí. La gran diferencia es que a mí me gustaban más las rolas que venían en el Rock Band que las que venían en el Guitar Hero. Además, creo que el diseño de Rock Band era un poco mejor. Sí, el diseño de Rock Band era... sí, o sea, el grafiquito de los... Sí, se veía mejor. Porque en general, o sea, cómo jugabas la guitarra, sí. Todo era bueno, lo mismo. Por ejemplo, o sea, pensando en el tema de la repetición que decía Tocani. FIFA, güey. O sea, esa madre se sigue vendiendo año con año y es el mismo juego, güey. Güey, no. Jamás vas a comparar un FIFA con cualquier otro juego, güey. ¿Por qué no? Mira, en cuanto a repetición. Hablando de repetición. Sí, el mismo juego una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, güey. Mira, te voy a buscar, güey. La cantidad de gente a nivel mundial, güey, que sigue el fútbol es impresionante, güey. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, el tipo de juego y la repetición. Entonces, o sea, el factor es más gente juega fútbol que más gente... No, a ver, el tema es un tema comercial simplemente, güey. O sea, a la FIFA le da para meter y pagar la licencia, no nada más de los equipos, sino que cada año luego van aumentando la licencia, güey. Y ahora ya tenemos la licencia de la Champions League. Y ahora ya tenemos la licencia de la Liga Mexicana. Y ahora ya tenemos la licencia de no sé quién, güey, ¿no? Entonces, cosa que, por ejemplo, el más grande competidor de esa madre, que es Pro Evolution Soccer, pues nunca ha podido, güey. O sea, el Pro Evolution Soccer, hasta hace poco empezó como que un par de clubes, ¿no? Ay, tenemos al Barcelona y a su equipo, y a su estadio, güey. Pero tú te metías a la liga inglesa y era el London FC. Con, no sé, por decirte, en lugar de Chicharito estaba con Zanahorita, güey. Así. O sea, era la tipografía del Chicharito y todo, pero era otra cosa, güey. Y estos güeyes pagan la licencia por los jugadores, güey. Tienen la licencia de la cara de los jugadores, de los uniformes, del nombre, de los estadios, de la liga, de patrocinadores, de todo, güey. Todo el mundo quiere estar en la fucking FIFA. En ese sentido, por ejemplo, lo que pesa más es la licencia. Claro, ahí tienen que pagar un madral de licencia, güey. Madral de licencia tienen que pagar, güey. Porque ahí le tienes que pagar a cada club, no sé los clubes cómo lo repartan, güey. O sea, si es como de que, ay, güey, tu cara va a estar en FIFA, aquí está tu lanita, cabrón. O Nela, la chingada es mi club, mis jugadores, y se joden. Que no lo dudaría, güey, conociendo a los equipos de fútbol, güey. Indira Row, gracias por ese follow. Bienvenido, Squad. Gracias. Pero, o sea, es una cosa. Fíjate, güey, o sea. FIFA 21, sin lugar a dudas, va a ser más de 1,000 millones de revenue, güey. Vamos a ver. Guitar Hero. No, pues no creo que se compare, güey. O sea, Guitar Hero vendió a nivel mundial, güey, 25 millones de unidades. Ok. O sea, está... Mierda, años luz, cabrón. No, pues sí. Porque sí, además, es que a fin de cuentas seguramente, o sea, por ejemplo, o sea,
la lana que deben de invertir los güeyes de EA Sports y FIFA para las licencias de los equipos, güey. Porque, o sea, ¿de cuántas ligas puedes estar hablando realmente importantes, güey? ¿Unas 15, 20 a lo mejor, güey? Más o menos, ponle. Y acá tienen 85 canciones, güey. Y yo creo que es mucho más cara una licencia de canción que una licencia de un equipo de fútbol, güey. Para que aparezca en un videojuego. Para que aparezca en un videojuego, claro. Claro, porque además, por ejemplo, BBVA, ¿no? Que ya es como patrocinador de muchas ligas. Esos güeyes no le cobran a la FIFA, esos güeyes le pagan a la FIFA para que su pinche nombre esté ahí. Para aparecer, sí, claro, claro. Entonces son muchos patrocinios que la FIFA ahí equilibra la balanza, güey. De güey, ¿quieres que aparezca como de fondo en todos los estadios virtuales? Lanita, güey. Entonces esa lanita la usa para comprar las licencias, güey. Y en cambio el Guitar Hero, pues qué chingado vas a meter ahí de publicidad, cabrón, ¿no? Pues en los estadios podría ser también. En los estadios de Guitar Hero. Corona. Okay. Así, si pueden patrocinar un festival, ¿por qué no patrocinar también un juego? Pues sí, ¿verdad? Claramente. ¿Te cortaste el pelo o te lo sujetaste? Es que te ves más influencer así. Ah. No, güey, me lo sujeté nada más, cabrón. Pero de hecho, ya me lo voy a cortar, güey, porque ya me cagó el pelo largo, güey. La verdad es que ya... Como sí, hay, lo traigo bastante largo, güey. Lo traigo muy largo, güey, y además con tanto pinche calor, la verdad es que ya casi nunca me lo dejo suelto, güey. Casi todo el tiempo lo traigo amarrado, güey. Entonces ya no tiene ningún pinche sentido traerlo largo y estoy pensando ya trimearlo, güey. Ya cortito, cabrón, chingue a su madre. Perdón, estaba buscando el cargador de mi lamparita porque ya se me murió. Y obviamente también un retoque de colors. Pero no lo encuentro. Un retoque de colors. Bueno, sí. Esa es yo creo la gran diferencia. Muy bien, muy bien. Pero sí, güey, o sea, bueno, entonces, es de los juegos que yo digo. Que además, ¿sabes qué otra cosa? El gran pedo que dices es hardware más software. O sea, a huevo tienes que tener una guitarra, cabrón. Y si querías la experiencia completa, sí. O sea, por sí, ejemplo, el paquete. Barato, yo me acuerdo que el paquete completo, en primera, para que lo consiguieras, era un pedo, güey. Porque no te lo vendían en cualquier lado. Y es había correcto. Así como de una unidad en el Game Planet de Altavista, cabrón, ¿no? Es sí, decir, era puta raro, madre, güey. Sí. Entonces, o sea, era un muy, muy grande pedo, güey, conseguir esa madre. Y ya que sí. Lo conseguías, cabrón, en ese entonces te costaba como 5,000 varos, güey. Sí. Sí, sí, o sea, sí, sí. Era sí. Una era... lana, güey. Entonces era, si querías jugar necesitabas, como dices, el hardware adicional. Uh-huh. Entonces sí, era complicado. En ese sentido, yo por ejemplo ya también lo dejé de jugar, porque como se jodieron mis guitarras, no quería comprar una pinche guitarra de 2,000 varos. Pues dije, no, ya se me hace mucha mamada, güey. Entonces dije, pues ya, hasta ahí murió este pex. Unas rastas, Peter, para acá. Podría ser una rasta. Güey, no puedo. O sea, no puedo no bañarme, güey. Pero te puedes bañar con las rastas, güey. No, o sea, las rastas las tendrías que tener así hasta que ya te rapes, cabrón. Qué puto asco. No, pero sí te las puedes dar una lavadita. O sea, respeto a la gente que tiene rastas, pero qué puto asco, güey. Yo no podría, güey. O sea, yo, por ejemplo, luego cuando recién traigo pintado el pelo, que me tengo que lavar casi un día sí, un día no. De repente ya estoy así como de que, ay, qué asco, güey, ¿no? O sea, ya de que ya me urge, güey. No podría tanto tiempo sin bañarme, güey. El pelo, bueno, sin lavarme el pelo. ¿No pensarás hacerte unas trenzas vikingas? No creo, güey. Y es que, ¿sabes qué? El pedo como que de traer a la greña aquí o la trenza o lo que sea, me caga, güey. No puedo, güey. Sí, yo también por eso me rapé, güey, más que nada. Así a huevo. Y pues como siguiente pregunta, ya que no tenemos todavía consultas hasta ahora, que te iba a hacer es, ¿a qué película le harías una parte 2 que no tenga? ¿A qué película le haría una parte 2?
Porque sí hay algunas películas que dices, nomás sí quiero ver qué pasó después, ¿no? Estoy tratando de pensar en una, pero... Por eso me rapé, dice, yo nunca lo vi con pelo. Hace mucho tiempo. Mira, dice Diego, yo la de Van Helsing. Esa era buena película, güey. Ok, Van Helsing sí. Van Helsing era buena, güey. Sí, definitivamente. Es una película que... No sé, güey. La de Jumper. ¿Te gustó? A mí me gusta Jumper. Me gustó. Me parece palomerona, chida. O sea, de 7 de calificación, güey. Pero uh-huh. No estoy seguro que una segunda parte realmente... ¿Sabes cuál sí nos falta, güey? Nos faltó District 9. Creo que no la vi, cabrón. No, nunca viste District 9. Rápido y Furioso, dice. A eso sí les faltó, definitivamente les faltan secuelas. Sí, claramente. ¿Nunca viste Distrito 9? Otokani dice, la cuarta de Spider-Man de Tobey Maguire. O sea, esa le faltó. Una cuarta. Y es que ya en la 3 ya como que... Les falló. No, es que la 3 con el Venom ese, ay, joder. Está asqueroso. O sea, el pinche Toby Emo, güey, no mames. Uh-huh. Es de lo peor que hemos visto, cabrón. Sí, entonces no sé. Tal vez si Sam Raimi no lo hubiera dirigido. La de las langostas, puta, no, creo que nunca la vi, cabrón. Debes verla, debes. Si no la has visto, vela. Creo que está en Netflix, ahorita mismo te lo confirmo. El Joker. Vamos a verlo acá. Siempre que buscamos películas, yo les recomiendo, descárguense la aplicación Just Watch. Just. En esa aplicación Just Watch van a poder ver en qué plataformas de streaming está disponible una película. Ay, cabrón, ¿sabes cuál, güey? Eragon. Oh, porque además hay varios. Sí, o sea, esa sí se quedó así. Esa sí. Ajá, esa la trimearon, güey. O sea, esa fue, sí. Sacaron la película y a chingar a su madre toda la saga, güey. Sí, es cierto. Esa, güey, esa sí hubiera estado chingona. Pero a esa le faltó, ¿no? No necesariamente es que no la, que no la mereciera, sino que... No, sí le faltó. Yo creo que... Salido, pero yo bueno, no sé si no hubo presupuesto, si no pegó, qué chingados, pero la... O sea, ya no la volvieron a sacar, güey. Ese Hansa, el abriguti. Gracias por ese like y like, man. Bienvenido. Está disponible en HBO Go. ¿Cuál? Y la de District 9. Ok. Está en HBO Go o la puedes rentar en Amazon por 45 pesitos, en Microsoft por 39 y en Apple TV por 50 pesitos. Ok. Entonces ahí lo tienen, si la quieren ver. Ok. Las recomiendo ampliamente. De los mismos de productores y director de Chappie. Fíjate, a lo mejor no es de cuáles. Es que ya me estoy desviando del tema, güey. Pero, güey, o sea, porque es que ya muchas películas como de cómic. O sea, que sería así de que, güey, no mames, ver una adaptación. Pero una adaptación chingona, no una basura, por ejemplo, Dragon Ball. O sea, ver una adaptación real de Dragon Ball en live action, que no sea la basura que sacaron, güey, estaría chingón, güey. Los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, imagínate un live action de esa madre. Hay uno de Dragon Ball muy bueno, que es está en YouTube, que se llama, ahorita ¿qué? Te voy a decir cómo ¿qué, se ¿qué llama? ¿Qué pulidor usas, güey? Te voy a contestar para mantener familiar este asunto. ¿Qué onda? ¿De qué hablamos? ¿Qué pasa, Hanzo? Gracias por esas 50 estrellitas. Se te agradece, Hanzo. Gracias, gracias. Estábamos hablando de Guitar Hero y no sé cómo Yayo decidió llevar la conversación hacia películas que merecían una segunda parte y que no hay.
Una continuación de la historia, digámoslo. Vamos a dejar una continuación de la historia. Por el ejemplo, por ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, de Spider-Man 4. El ejemplo, por ejemplo. La de sí. Tobey. La de Tobey Maguire. A ver, te voy a pasar el link. Overwatch, por ejemplo, una película de Overwatch. Puta madre, güey. Para que lo postees en las. De Pokémon, güey. Si lo quieres postear por ahí, más aquí está. Películas de Pokémon. Este es un live action de Dragon Ball que sacaron fans. Se pone roja si usted se enoja. Pero está considerado uno de los mejores live actions de Dragon Ball hechos a la fecha. Y está basado en la parte del Future Trunks, digamos que en la saga de Cell. Está buenísimo, buenísimo. De hecho, hay muy poco diálogo y no, de hecho, ni siquiera es necesario que haya diálogos. Ok, se los estoy poniendo aquí en el chat, tanto de Twitch como de Facebook, para que lo pongan. Sí, está muy bueno. Si no lo han visto, chéquenlo, está bien chido. Sacaron un par más que no están tan buenos. La verdad es que este considero que es el mejor. En caso que han de cosas como Dragon Ball, una serie. Es que una serie sí estaría muy chingona, pero creo que es pedir demasiado. ¿Sabes cuál es el problema con la serie? Que la serie te exige un presupuesto muy cabrón. Uh-huh, es mucho más demandante que una película, sobre todo en tema de producción y de costo. Entonces, de por sí, ¿no? O sea, ¿por qué nadie se ha animado? Pues porque es un pedo, o sea, considerando toda la cantidad de efectos y de cosas que le tienen que meter. Lo ideal sería una serie, ¿no? Como para que tú puedas ver el live action de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball y demás. Pero pero pues así pasa, cara, cuando sucede. Sí, pues esperemos que en algún momento saquen alguna producción chida de anime. Pero sí es complicado. Dragon Ball, de Los Caballeros del Zodíaco estaría perro, como dices. Sería perrísimo, güey. Pero complicado, ¿no? Las armaduras. Complejo, que no, wey. Se vean chafas. Muy complejo, güey. Está muy complicado, güey. Estaría muy complejo, güey. Muy complejo, güey. Sí. Que estoy reviendo la saga de Hades y qué buena es. Sí, cabrón. Así es. Sí, no, man. Es que, güey, o sea, hay muchas cosas. Pero en todo caso, yo sí creo que sería mejor una serie a una película. Ah, no, por supuesto que sería mejor una serie, pero el desmadre es como chingados. O sea, imagínate, de por sí una película que son 2 horas de producción, hora y media, ¿no? Ahora imagínate una serie que son por lo menos unos 10 capítulos de media hora o 10 capítulos de una hora. Sí, sí está cañón. Juan Pablo, supertuneado. Gracias por ese like. Sí la recuperan, ¿eh? Sí la recuperan. Sí, está bien hecho. ¿Dónde puedo ver The Lost Canvas? Es en Netflix. ¿Sí? Pero no sé si está completa. Pero está en Netflix. The Lost Canvas es el de... Es Caballeros del Zodíaco, igual la última que sacaron, donde son los... Similar, ¿no? Es que se supone que The Lost Canvas está antes de los Caballeros del Zodíaco, o sea, de los que conocemos, pues es una... Sí, yo tengo unas ahí, pero no sé si es el mismo, güey. Bueno, según yo, The Lost Canvas es una como tipo precuela. Como de Videomax. Pibes, me pusieron examen de la anatomía humana, ayuda. No nos vamos a encuerar, güey. No, definitivamente eso sí no va a ser, no va a suceder. No vamos a sacar el pack, güey. No. Uh-uh. Pero si podemos ayudar en algo, pues... Pues claro, para adelante. Pues claro, para eso estamos. Que es el consultorio, pero no necesariamente Previo somos... Previo al Holy War. Sí, creo que sí es esa que tengo ahí, cabrón. Son 4 tomos, las tengo en DVD. Ah, pues mira, justamente es previo a... Sí. Sí, la tengo. Sí, la tengo. Juan Pablo, no, pues hay que poner. Ese no, ay, atención ponía, güey. Dice, ajá, se supone que es la precuela de la Guerra de Hades original, pero nunca acabaron la serie, güey. Ajá, es que eso es lo que a mí me parecía, porque no no me pareció que terminara realmente, entonces sí la recortaron. Ahí está. Ahí está la respuesta.
Pero nuevamente, la de Hades creo que es la mejor. El mejor arco que han sacado de los Caballeros del Zodíaco. Está bien chido. Vaya dato, me sirve, dice. Ahí está uno más cerca al cerebro, toma nota. Ahí está uno más cerca al cerebro, sí, toma nota. Ok. Ok. ¿Cómo? Ok. Sí, claro. Bueno, pues entonces sí nos faltó la secuela de District 9. Que la tienes que ver, güey. ¿Pero de qué trata, güey? Ok, Distrito 9 es. Pues no sé si llegue a llamar ciencia ficción. Yo creo que sí. El chiste es que en Sudáfrica aterriza una nave extraterrestre, güey. Y esa nave extraterrestre trae consigo seres de otro planeta que parecen langostinos. Extraterrestres. Ajá. Así es. Entonces llegan a Sudáfrica, güey, la ONU y todo el mundo empieza a decir, no, pues es que no pueden bajar la tierra, la chingada, pero como tipo ayuda humanitaria, pues de algún modo se dan cuenta de que los extraterrestres pues están en pésimas condiciones y están a punto de morir si se quedan en la nave, así que les dan un espacio para poder bajar y vivir. Entonces les dan, pues básicamente, o sea, hacen guetos tipo, pues cualquier tipo de gueto, ¿no? En el planeta Tierra. Entonces todos están hacinados, parecen favelas, todos los... O sea, favelas de langostas, güey. Exactamente, favelas de langostas. Y entonces están ahí y la historia está basada en que uno de los funcionarios que se supone que están... haciendo un movimiento humanitario para moverlos a un lugar donde supuestamente van a estar mejor. Dice Alexander que no sé si seré yo, ¿verdad? Pero dice, después de bañarse, repite la frase encerar y pulir. Pues obviamente eres tú, cabrón. No sé, puede ser que estemos hablando de Miyagi. Pero bueno, el punto es que este cuate tiene un encuentro con los extraterrestres y empiezan a pasar cosas extrañas, a pasarle cosas extrañas. Y pues de eso trata la película, ¿no? De todo lo que le sucede por haber estado en contacto con estos extraterrestres. Es buena, muy recomendable. Ok. No me convenciste, pero la voy a anotar, güey. Busco las cosas en Google y ni me salen, güey. Bueno, tienes una hora y media, güey, para terminar tu examen. Exacto. Usa Kahoot. ¡Chíñale! Usa Kahoot, güey. Kahoot, güey. Ahí hay un chingo. Curiosamente, hay un montón de trivias de anatomía humana en Kahoot. ¡Oh! No fue terminada porque el creador notó que tenía más popularidad que la serie original... Y pues le dijo a la creadora que en el fin de la serie, es muy mala onda ese man y ni siquiera sigue su propia serie, llevamos más de 3 años y nuevo capítulo de Next Dimension. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando los creativos se ponen... ¿Demasiado creativos? Sí, caray. Y sí, ve, fíjate que está gacho. Porque aparte también sacaron la de las chicas, ¿no? La de las caballeras. Hay una versión en Crunchyroll de Caballeros del Zodíaco, pero son chicas. Entonces es el mismo, las mismas armaduras, pero ahora es en versión chica. Y no está necesariamente mala, tampoco está increíble. De hecho, no pasé del cuarto capítulo, pero pues hay de dónde poder sacar contenido y pues no se aprovecha, ¿no? ¿Qué pasa? No sé, está mucho ahí sentado así como viéndome de... ¿Qué pedo, güey? Mira. A ver. Sí, como de qué. Pues, ¿qué pedo, güey? ¿Lo viste? Ah, mira, sí. Está ahí sentadito así como de... ¿Qué pedo? ¿Por qué no me haces caso? Dice Mushu. No, es que no sé si olió el té o qué, pero como que está así como de que... ¿Qué pedo? ¡Dame té, güey! Ok, Juan Pablo dice que tiene una melódica y no tiene idea de qué era, pero 75% de descuento y se la merqueó muy bien. Pues
pues puedes aprender a tocar la melódica, ¿por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Nada más es cosa de echarte unos tutoriales en YouTube y ya está. Y con eso estás del otro Laredo, Tamaulipas. Es correcto, es correcto. Pues no sé, Peter, si vamos a seguir. Qué chafa, cabrón, que no hayan terminado la pinche serie por sus mamadas. Estoy de acuerdo. Chale, güey. Pero entonces sí, sí es la que tengo, según yo. ¿La de los Canvas? Uh-huh. Son cuatro pues, tomos. Deben ser dos tomos por cada temporada. Sí, puede ser, puede ser. ¿Qué le pregunto al perro que qué productos usa, güey? ¿Usa su shampoo antialergénico? ¿Antialergénico o hipoalergénico? No, para las alergias, no sé cómo verga se llama. Es hipoalergénico. No creo. Sí. No tiene nombre de nada de alergénico. Ok. Para piel sensible. Ok. Bien. ¿Está bien? Arre, ahorita que termine el examen me regreso para ver si siguen en directo. Simón, seguramente ya no vas a agarrar jugando a Valorant, pero sí. Arre, hágale. Hágale, parcero, que Melena se carga. Sí, Tiene harto pelito. Harto pelito trae. El buen Mushu. Así le gusta a él. Acá. Le peliche. Anaí, gracias por ese like y like. Creo que no te habíamos agradecido todavía. Gracias, like y like. Bueno, luego entonces, estimados usuarios, pues creo que no hay más consultas, por lo visto. Parece ser que no estamos tenemos más. Estamos por cerrar consultorio, señores. Si tienen más consultas, preguntas, consejos y demás, ahorita es cuando lanzarlas en el chat, tanto Twitch como en Facebook, porque vamos a cerrar la cortina del consultorio hasta la siguiente semana. Es correcto. Entonces, correcto. Y recuerden, si en este momento no se les ocurre nada que preguntar, come on. Y en la semana dicen... Me interesaría que estos compitas me dijeran algo al respecto. Anótenlo o mándenlo por Twitter en nuestras redes sociales y empezamos a tratar el tema clarísimamente. Que sí. Que sí. Sí, que sí. Entonces, vamos a dar unos 15 segunditos. Okay. Pregunta al Greña, ¿se hace cuántos son amigos? Pues... ¿El perro y yo o nosotros dos? El perro y yo tenemos más de un año de amistad. Y con el Yayor Sibal tenemos. Puta, güey. ¿2008? Más o menos. ¿No? 2008, Ojo, güey. 13 años, ¿no? 13 años, así es. 13 años de amistad. Así es. Le 13. Así es. Ya pasen al Valorant. Cámara, pues sus deseos son órdenes, chavos. Vámonos para el Valorant G. Hacemos una pausita de 5 o 10 minutos, nada más para ver que ya yo ya haya actualizado su cliente y todo. Y ahorita nos vemos, regresamos. Quiero verlos manquear. Pues ojalá no, ojalá nos veas triunfar y no manquear, porque no quiero seguir bajando de rango. Vaya amistad de pelos, exacto, es una amistad de pelos. Yo cuando lo conocí todavía tenía pelo. Por ahí en el Instagram del Molcajete pueden ver un par de fotos en la que todavía tenía pelo yayito. Si encuentro más las voy a ir subiendo por ahí. Para down memory lane, ¿no? Va. Bueno, pues vámonos. Ahorita nos vemos con Valoranchi. Quédense pendientes que ya empezamos en unos 5 o 10 minutos. Regresamos la transmisión Valorant manqueando. Ando, sí. ¡Animo! Vamos a ver cómo nos va. Vámonos. Venga. Bye.